La emergencia habitacional, en el día de ayer nosotros desde el Consejo nos hemos reunido con los directores y el presidente del Instituto de Tierra para empezar a abordar ya el trabajo, ¿no es cierto?, de la emergencia habitacional. Claramente entendemos que la situación habitacional en nuestra ciudad es muy compleja, hay muchos vecinos que lo están demandando y el intendente lo que más quiere es avanzar con estos loteos. Más que nada para que le dé también tranquilidad a muchos vecinos que desde hace muchos años lo están demandando. El río, bueno, la importancia, ¿no?, de la parte habitacional es la verdad que es necesaria en la ciudad. El tema es, ¿se van a cruzar datos con distintos organismos por el tema también de las inscripciones o después sobre el reglamento que se va a hacer? Sí, claramente. El instituto tiene una base de datos, la cual después se va a cruzar seguramente con los datos que tenga provincia, ¿no es cierto? Y la idea es que la entrega, las adjudicaciones de estos lotes sean para aquellos vecinos que realmente hoy están en una situación crítica, que no tienen un lugar donde habitar y ellos van a tener la prioridad claramente. Pero después la idea es poder trabajar también con el sector privado para que se empiecen a habilitar distintas urbanizaciones en la ciudad con precios que realmente puedan ser pagados por aquellos vecinos de nuestra ciudad que hoy tienen capacidad de pago, pero por los valores inmobiliarios que tienen los terrenos de nuestra ciudad, hoy son imposibles de alcanzar. Entonces esto también requiere el compromiso y el acompañamiento del sector privado. ¿Tomó conciencia de la cantidad de gente que está haciendo hoy cola para inscribirse? Nosotros ya lo sabíamos porque hace 4 años venimos trabajando en el Consejo Social de Tierra y el registro de demanda siempre estuvo por encima de las 5.000 familias. Claramente ahora se puede ver superado, pero también hay que hacer una depuración. Y ese es el trabajo que está llevando adelante el Instituto de Tierra en este momento. Lo que pasó en el día de ayer con las lomitas. Exactamente. Que no suceda eso y que pueda haber una solución para tantos vecinos, como bien decía. Es la idea y sabemos que tenemos el acompañamiento y la voluntad política de los demás bloques para avanzar por lo menos en el proyecto de emergencia habitacional. Seguramente vamos a tener que sentarnos y ver cuáles van a ser los acuerdos políticos que vamos a necesitar para que se vea plasmado el proyecto, pero tengo expectativa de que va a salir bien y que si bien esto no se va a resolver de un día para otro, porque lleva una logística poder urbanizar los lotes, la idea del intendente es que esto se vea plasmado en el mediano tiempo.